vida. Por eso iniciamos el programa Denuncia un Valle y Dile Adiós. Y con este propósito, realizamos sobre carpetas ya en 18 tramos de calles que estaban muy destruidas. En lugar de marchar a esto, ya invertimos más de 5 millones de pesos. Hemos beneficiado a más de 3.000 vecinos y, por supuesto, beneficio a todos los automovilistas que circulan por las mismas. En el rubro del mejoramiento de vialidades con sobrecarpeteo, se proyectó en el plan de desarrollo construir 110.000 metros cuadrados. A tan solo un año de administración, ya hemos consolidado el 76% de la meta proyectada para los 3 años. Como en la colonia Ferrocarrilera, que la hemos transformado por completo, o en la colonia Chavira, como en las Boquillas, en la Francisco y Madero, 4000, Pasarán González, Alfacia Lorena, solo por mencionar algunas. La meta de concreto hidráulico fue de 100.000 metros cuadrados, y al día de hoy llevamos construidos más de 28.000 metros y más de 14.000 que están en proceso, y que sumados antes de que termine el año, también habremos de llevar un porcentaje del 43% de la meta proyectada en el Plan Municipal de Desarrollo. En rehabilitación de tomas y descargas, llevamos una inversión municipal aproximada de los 2 millones de pesos, con un beneficio de 562 familias. Aquí también debemos destacar la buena relación con la Junta Municipal de Aguas para rehabilitar todas estas líneas. Muchísimas gracias. Por ello, cumplimos este compromiso de obra social, compromiso que anuncié desde mi toma de protesta. Ya terminamos con electrificaciones en Maravillas, en La Laguna, en el Tecuán. Estamos trabajando en otros más, en el Guamis y en Altavista. En estos días, también les informo, estamos por arrancar 9 electrificaciones en 9 calles distintas: en la Centauro del Norte, en la 2 de Abril, en la González Ortega, en la calle Costa Rica, en la Horacio Chavira, entre otras más. Y con el programa Una Ciudad Bella y mediante el programa Vía Ciudadano, recibimos la petición de los vecinos de obras, como la remodelación total de la plaza en la colonia Árbol Grande, una nueva deportiva recreativa en colonia Rivera de Conchos, con una inversión cercana a los 2 millones de pesos en estas dos obras, y otra deportiva más, que habremos de iniciar en breve y que habremos de culminar antes de que termine el año. Me refiero a una deportiva que vamos a arrancar, y repito, y que habremos de terminar antes del 31 de diciembre en la colonia Villa del Sol. Con el programa Mejores Caminos, Mejores Cosechas, hemos avanzado, digo, de sello.